Señores, ¿de qué va esto, señores? Buenos días, señores. Mira, ¿le gustó el movimiento de cámara? Son innovaciones, ¿no? Los trípodes que hemos instalado aquí. Señores, todo un montaje, señores. Montaje. ¿De qué va esto, señores? ¿De qué va esto? Cuando digo esto, parece una cosa neutra, ¿no? Esto. Esto. La vida. El engranaje social. ¡Oh! Aquí ya. Claro, aquí es como uno dice, aquí lo podemos dejar, ¿no? Claro. Y al decir engranaje social, ya se siente uno como subido, ¿no? Nos da un subidón, ¿no? Me gusta, engranaje social. Lo podemos dejar ahí, ¿no? No dejemos aquí el capítulo, sino que dejemos ahí la premisa básica, ¿no? Partimos de la premisa básica. Ya, señores, que no se puede. Las cosas. Tranquilito. Señores, buenos días. Hoy en el seminario de psicología vamos a partir de la premisa básica de que esto es un engranaje social, ¿no? Vamos a dar de lado un poco a la vida en sí misma, ¿no? Sino nos vamos a centrar, ¿no?, en lo que es un engranaje social, ¿no? Cuando decimos de qué va esto, ¿no? ¿De qué va esto? Ya, cogemos ya, nos cogemos un berrinche ahí, ya, pues está todo el mundo desquiciado ya, ¿no? Ya, yo llegué, pero ¿de qué va esto? Claro, nos referimos, claro, hombre, en el fondo nos referimos a la vida en sí misma, ¿no? Pero es que ya de entrar en profundizar demasiado ahí, ya entraremos en el terreno de la filosofía, ¿no? El psicólogo revestido de filósofo, ya hemos hablado de eso, ya, ¿no? Ya hemos tratado vídeos sobre eso, ¿no? Yo creo que de lo que va al tema, ¿no?, es de crearse un personaje, ¿no? En esta sociedad debemos de crearnos un personaje, ¿no? Porque si te quedas en persona, ¿no?, y quitas el G. Jejeje. Se convierte todo en una farsa, ¿no? Una burla, ¿no? Una parodia, ¿no? Es curioso, ¿no? Tenemos que crearnos el personaje. Para que todo esto no caiga en una burda parodia, ¿no? Una burda comedia. Ya entraríamos en el arte dramático. Lo vemos, señores, que está todo engranado. El engranaje social, señores, lo dejamos aquí para seguimos para seguirlo en posteriores capítulos. No se vayan todavía, que aún hay más. Pero para otro capítulo, señores, porque esto da para mucho. Señores, no se olviden de los falsos personajes de nuestro cuento. Agüita con ellos. Buenos días. Buenos días. Ah, que soy yo, que tengo que. Siempre tengo que ser yo. ¿Por qué siempre tengo que ser yo el que se despida? No. Me imagino que ya habrá alguno que me habrá despedido ya antes de acabar el vídeo, por supuesto, ¿verdad? Tenéis razón. No, yo no voy a esperar que se vayan todos, señores, voy a cerrar el vídeo, ¿no? Buenos días, hijo. Siguiente.